Hola amigos, queremos darle la bienvenida a este segundo podcast Puerto Rico Amigos de la Niñez. Como ya les comentamos en el primer episodio, estamos ahondando o tocando los temas que tocamos en el programa Puerto Rico Amigos de la Niñez, pero más a fondo, dedicándole más tiempo a los diversos temas en beneficio a nuestras familias puertorriqueñas. El primer episodio nos fue muy bien, la pasamos súper chévere y hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que sobre la lactancia. Un tema, yo creo que donde hay miles y miles de preguntas, pero para eso hoy tengo la dicha de estar en compañía de Melissa Vázquez, ¿verdad? Melissa Vázquez, que está con nosotros y nos va a aclarar todo lo que tengamos en nuestra mente sobre la lactancia, que es la palabra del momento entre las madres hoy en día. Bienvenida, Melissa. Ay, un placer, un orgullo que me tengan por aquí. Qué bien, qué bueno tenerte. Bueno, mitos, realidades sobre este proceso que es totalmente natural y que es, como te dije, la palabra del momento entre las madres, porque se ha convertido, ¿verdad? Y, o que siempre lo ha sido, ¿no? La lactancia se ha encontrado a través de los años, ¿verdad? Sobre el beneficio de la misma. Pero hoy en día hay tantas dudas y tantas preguntas porque se ha convertido, o sea, al encontrarse los beneficios, se ha convertido como que en la prioridad en una madre, ¿verdad? Lactar a su hijo. Háblanos un poquito sobre la lactancia para comenzar, así como la definición correcta de lo que es y los beneficios. Qué bueno que vamos a empezar con la definición. Por favor. Bien importante entender que hay una diferencia entre lo que es lactar y amamantar. Okay. Cuando hablamos del término lactar, pues aplica un término bastante general que puede abarcar madres que se extraen, ¿verdad? Y ofrecen leche a su bebé. Okay. Sin embargo, amamantar es el arte de dar el pecho y es lo que define y determina qué cantidad de leche va a producir esta mamá. Ok, su mamá sería cuando te pegas al bebé. Literal, cuando te pegas el bebé al pecho. Ok. Y lactar es... Y lactar es el término en general. O sea, si una mamá no se pega al nene en el pecho, pero sí saca la leche y la pone en unas bolsitas y se la entrega al nene. Hace lo que llamamos lactancia en diferido. Okay. Esto es pero mamás, no sería entonces amamantar. No es amamantar. Sería esa madre está lactando, que usualmente utilizamos ese término en la gran mayoría de las cosas cuando nos referimos a lactancia, que no definimos qué exactamente es lo que está haciendo esa mamá. Pero el arte de dar el pecho es amamantar. Ok, entonces, ¿hay alguna diferencia en cuanto, verdad, que ya que dijimos que íbamos a hablar sobre los mitos, en cuanto al apego del niño, si amamanta o solamente lacta? O una mamá que, por ejemplo, ofrezca botella, por decirlo de esa manera, no necesariamente va a haber diferencia en cuanto al apego. Sí hay una característica cuando amamantamos y es que tenemos que soltar lo que estamos haciendo para ofrecer ese pecho a ese bebé. La botella, por ejemplo, o si utilizamos otros métodos alternos, lo puede hacer cualquier familiar, no únicamente mamá. Así que usualmente se crea ese vínculo bien estrecho entre mamá y bebé que no resta, okay, que bebé lo pueda crear con papá o con el cuidador, porque cuando alimentan a esa criatura, pues obviamente lo tienen que sostener en brazos. No es lo mismo tú dejar un bebé en un coche, en una cuna, versus cogerlo en brazos y darle alimentación. O sea, tú recomiendas que para crear, sí, esa conexión. Eso es necesario. Y ven acá, este mito o realidad. Si el infante es amamantado, ¿es mayor la conexión a si entonces estuvieras dándole entonces por botella? O eso, yo tengo una amiga mía, y te soy bien honesta, que como mi hermanita dio a luz una bebé de apenas 3 libritas, okay, cuando la bebé nació, ella la separaron de mi hermana. Y entonces, yo tengo una amiga que me dijo, ay, qué pena, porque no va a crear esa conexión con su madre debido a que no la pudo lactar, ¿verdad? Y la nena recibió toda la leche porque ya se la sacaba y se la daban. Pero se dice que esa conexión se pierde cuando no la logras pegar a tu cuerpo. ¿Es un mito o eso es realidad? Es un mito, no necesariamente. Tenemos muchos bebés que nacen de manera prematura, como en el caso de tu hermana, o sí, nacen bajo Nocu. Peso. Exacto. Y pues hay una separación por el bienestar de esa criatura. Y una de las cosas que, por ejemplo, ahora están fomentando en los NICUs es que las mamás puedan estar más tiempo, no tengan un control de horario para ya sea poder ofrecer el pecho o iniciar lo que llamamos contacto piel con piel, que es una de las cosas que se recomiendan
para iniciar este proceso. Y ya los hospitales, se supone que en todos los hospitales de Puerto Rico, cuando un bebé nazca, siempre y cuando mamá y bebé estén estables, debe iniciar contacto piel con piel, aunque ya no desee amamantar. Si esta mamá determinó que no va a amamantar, debe realizar contacto piel con piel, porque tiene un sinnúmero de beneficios. Mantiene al bebé calientito, permite que los latidos del corazón se regulen, la respiración, el azúcar, porque utiliza el calor que mamá genera y el bebé no tiene que utilizar el azúcar de su sangre para regular. Por eso cuando te lo sacan rapidito, te lo pegan al cuerpo. Yo recuerdo a Adrián cuando, que de hecho lo saqué yo porque el doctor me dijo, sácalo, sácalo tú. Y yo, ¿cómo que yo? Y estaba ahí, sácalo. Y entonces y él sacó, salió la cabecita y me ayudó a agarrarlo por los brazos. Y cuando lo miré así, yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora con este muchachito? Pero lo primero que hicieron fue pegármelo a mi cuerpo para crear esa transición en la criatura también. Una de las cosas que en muchas ocasiones perdemos de perspectiva, bebé sale de un ambiente donde está totalmente protegido, es lo único que ha conocido en las 30 y tanto o 40 y tanto de semanas. Contigo. Sale este mundo exterior, en un frío descomunal, luces potentes, olores nuevos, personas extrañas, pues lo más cercano al ambiente uterino viene siendo esta zona. Conexión bajo la misma línea, ¿verdad? De la lactancia, cuando yo di a luz se me hizo bien difícil poder producir leche. Te pregunto, ¿ese se le da a todas por ley? ¿O eso es mito o eso es realidad? O sea, una vez estamos embarazadas, incluso mujeres que nunca han estado embarazadas, que desean adoptar bebés, se empieza un proceso de estímulo en muchas ocasiones. ¿De verdad? Sí, Melissa. Sí, la lactancia es hormonal. Okay. Así que una vez estamos embarazadas, todas las mujeres tienen capacidad de poder producir leche. ¿Qué afecta el volumen de leche que puede producir cada mamá? Puede afectarse por un sinnúmero de cosas. Entre ellas, que es lo que pasa usualmente, empezamos a dar botella y no estimulamos el pecho de manera adecuada. Por ende, nuestro cuerpo responde al estímulo que reciba. Si yo no estimulo adecuadamente mi pecho, pues mi cuerpo va a entender, no es necesaria tanta producción y empieza a mermar la cantidad de leche. La realidad, todas tenemos la capacidad de poder producir leche. Ahora, pueden haber mamás con ciertas condiciones de salud, por ejemplo, tiroides, que lo desconoce, no está medicada, y esto sí puede afectar el volumen de leche. Sí, que no lo sabe que lo tiene y de repente dice, no, es que yo no, pero es que de pronto tenías alguna enfermedad que te lo... Exacto, que puede afectar, ¿verdad? El nivel hormonal que tengas en tu cuerpo, por ejemplo, de prolactina, que es una de las hormonas esenciales en la producción de leche materna. Y entonces, por ende, no es que no produzca, pero quizás no producen la cantidad necesaria que ese bebé necesita. Y la ansiedad, ¿eso es realidad también? Que la ansiedad o el ambiente en el que te encuentras o el mucho estrés te puede evitar producir leche. Porque en mi caso, yo estaba en un punto que estaba tan y tan ansiosa, que de repente no pude más. Y yo decía en mi mente, pero es que yo quiero. Y tuve como 2 meses nada más. Y hubiese encantado estar hasta el baño completo. No pude porque no... También es que yo no me orienté. Y me encanta que estés aquí porque si hubiese tenido esta orientación o un grupo de apoyo que después fui descubriendo más adelante, quizá la historia hubiese sido distinta, de verdad que sí. La realidad del caso es que sí. En ocasiones la ansiedad, estrés constante, no es que afecte totalmente la producción, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, madres que regresan a trabajar, que su estímulo depende en gran medida de una máquina de extracción, que jamás la máquina de extracción va a extraer lo que el bebé tiene capacidad para poder extraer. La máquina siempre nos da un estimado de lo que esa madre puede estar produciendo en ese momento dado, no un valor real. Y en muchas ocasiones, el yo realizar, por ejemplo, una extracción en mi entorno laboral, donde probablemente no tengo privacidad para realizar mi extracción, no tenga unos horarios definidos que yo me pueda realizar extracción, todo eso puede causar mucha ansiedad, mucho estrés en esta madre, que más adelante se va a reflejar en una merma en esa producción. Pero mientras bebé se siga pegando, tenemos la posibilidad, mientras mamá produzca leche, podemos aumentar producción. Yo creo que lo ideal sería, Melissa, ¿verdad?, prepararse bien y educarse antes de tener el nene para poder, porque la realidad es que la lactancia es un proceso hermoso, pero es un proceso que conlleva, ¿verdad? Que no quiero decir que no es fácil, porque no queremos no asustar a nadie, pero es un proceso que conlleva una preparación y como que unos ciertos conocimientos. Requiere de mucho tiempo. Y de tiempo, y tú sabes, de apoyo.
cosas que yo las vine a descubrir ahora, pero para aquellos que quieren, lo ideal sería, ¿verdad?, como que prepararse. Hay múltiples formas de uno poder prepararse. Háblame un poquito de eso, Melissa. La realidad del caso, yo casi siempre trato de que estas madres puedan orientarse desde el embarazo. Lo idóneo es que este tema se toque desde que estás en la escuela, pero son temas que pues vemos muy, muy superficiales si es que se tocara algo de ellos. Pero la realidad del caso es que si estamos contemplando ser madres o ser padres en un momento dado, es importante, nunca, como te digo, nunca está mal recibir información. La información nos permite, ¿verdad?, tener las herramientas necesarias para poder manejar X o Y cosas. En el caso de las embarazadas, yo siempre invito a que tomen las clases entre el segundo al tercer trimestre. ¿Por qué segundo a tercer trimestre? Si lo cogemos en el primer trimestre, pueden pasar muchísimas cosas. Es información que probablemente lo que te vas a captar es muy poco, y cuando llegue el momento, pues, hay que volver a repasar. Así que entre el segundo al tercer trimestre es el momento oportuno, y no es únicamente que se oriente mamá, se tiene que orientar la pareja y la familia cercana, porque todos deben estar hablando el mismo lenguaje. Algo que en muchas ocasiones pues hace que muchas madres tomen la decisión de llegar hasta un punto X y no necesariamente era el punto que ellas deseaban, es el bombardeo que reciben de información. Muchas veces hablamos o damos consejos. Demasiado. Y tal vez de la mejor manera, con la mejor intención. En mi caso, mi hermana, yo tengo una hermana que me dice, pero ¿para qué tú vas a lactar si mis hijas no lactaron en ningún momento y ellas están súper saludables? Que eso no sea un estrés para ti, porque en lo personal, mi bebé pesó 4 libras, o sea, que era bien pequeño, y mi seno estaba así, yo estaba casi asfixiando, y yo sufrí tanto, y ellas fueron a buscar ayuda, y como no me orienté, por eso la importancia de orientarse, pues como que entré en este estrés, y entonces tenía a una hermana que me decía, no, tienes que lactar, eso es importante, ese nene necesita esos meses de lactancia, y busca y ayuda, y dale que está, y se tenía la otra que me decía, no lactes, si mi niña no lactaron, ay, por favor, eso es una, o sea, que está, entra sí, esa, el bombardeo. Sí, el bombardeo de información y de diferentes opiniones, que tú le recomiendas en estos casos así? Pues por eso, una de las recomendaciones que realizo es que se eduquen en familia, y la intención es que si hablamos todo el mismo lenguaje, es una oportunidad también para aclarar todas esas dudas, por ejemplo, tenemos que respetar cuáles son los deseos de esa madre. Eso es lo que pienso yo. Y en muchas ocasiones no tomamos eso en consideración, y entonces damos recomendaciones basadas en nuestra experiencia que no necesariamente es lo que esa mamá desea en ese momento. Así que lo importante es que se eduquen desde el embarazo, que busquen información. Hoy por hoy hay un montón de entidades que están en la mejor disposición de asistir a las madres. Se ofrecen incluso... ahora con, bueno, la pandemia trajo muchas cosas positivas en el sentido que tenemos estos podcasts que son una alternativa para poder educar, pero el gobierno ofrece también muchas ayudas. Dentro del gobierno tenemos también a Programa WIC, que ofrece un servicio a las madres y no únicamente de educación, sino también de acompañamiento en el proceso. Están bello. Las consejeras pares que están dentro del programa, que son madres que han amamantado y que han tenido la experiencia de poder amamantar de manera exclusiva por 6 meses o más, que pueden acompañar a estas madres. Obviamente su alcance es limitado. ¿En qué sentido? Pues en que van a dar recomendaciones que son bastante generales, hay ciertas cosas, pues que ellas lo que van a hacer es referir a alguien que puede hacer un manejo un poco más profundo. Y la experiencia, ¿verdad? Creo que es la mejor educación. Estas personas que lo han vivido, que tienen la educación, siempre tienen un buen consejo, y a veces anda uno preocupado porque el nene no quiere beber la leche y uno se frustra, empieza a llorar o tiene laceraciones, y de repente es la cosa más sencilla del mundo, pero si uno no busca ayuda, ¿verdad? Uno Definitivo. No se orienta, pues. Y mientras más pronto busquemos la ayuda, más rápido tenemos un buen resultado. Ahora mismo que mencionaste esto de la laceración, pecho sangrante, lacerado, no es normal, no se supone que eso ocurra. Los bebés no se supone que lastimen a su mamá. Si hay laceración... Sí, que puede ser algo del acomodo o el horario, cosas, una tontería que tú piensas que... A veces porque no abran la boca lo suficiente, a veces tienen los labios metiditos hacia adentro y lo que están haciendo es pinchar la piel. O sea, son detalles que se pueden resolver en muchas ocasiones con que alguien observe esa alimentación al pecho. Por eso una de las recomendaciones que también les realizo a las madres es: antes de que salgas del hospital, procura que ya sea una educadora, una enfermera, un especialista en lactancia,
observa una alimentación al pecho. No te puede, no puedes ir a casita con dudas. Tienes que ir a casita segura de que pregunta, lo que iniciaste. Busca ayuda, te lo digo yo, que la pasé negra, como dicen por ahí, por falta de orientación. Y no, en ese momento no sé ni en qué estaba. Yo estaba, en ese momento estaba tan inmadura en ese aspecto. Yo no pensaba ser mamá, fue como que pasó y dije, bueno, ya de grande, a los 37, o sea, que eso no me vino así a la mente. Y cuando llegó el momento, como que literal, fue como que, ¿qué hago ahora? Pero de verdad que con el paso del tiempo he descubierto los beneficios maravillosos que tiene la lactancia. Tanto para mamá como para bebé, porque a veces nos enfocamos en los beneficios para bebé, pero para mamá también, esa recuperación postparto. Hablamos un poquito sobre eso, sobre los beneficios para aquellos que quizás que nos están sí. En el caso de las madres, uno de los beneficios más grandes que tiene la lactancia después de un trabajo de parto es que evita hemorragias postparto. Al bebé estimular el pecho, automáticamente se libera oxitocina, que va a provocar que el útero contraiga y va a evitar que mamá tenga hemorragias postparto. Así que nos va a ayudar en esa recuperación postparto. Además de todos los beneficios que tenemos para bebé, nosotros somos la única especie de mamífero que le damos leche de otro mamífero a nuestras crías. Wow. Y le cuestionamos a nuestras mujeres la capacidad que tienen para producir leche. Nadie cuestiona por ahí la capacidad que tiene, por ejemplo, una vaca de exacto. poder producir leche. Sin embargo, sí, es parte de la naturaleza humana y es bello, esa conexión es bella. Los primeros meses, o sea, ¿tú recomiendas que se debe lactar hasta qué edad? Pues las nuevas guías yo establecen. Yo hasta los 8 años. No hay una edad. Hasta los 8. Recuerdo que fue hasta los 8 porque lo viví y decía, wow. Y conocí a esta personita a los 6 años y se me acercaba y me metía la manita por aquí y me hacía así porque a los 6 todavía daba. La realidad del caso es que si miramos a nuestros ancestros, pues amamantaban a sus crías hasta no los importa. 6, 7 años de edad, no había una edad definida. Okay. Y esto es porque pues era cuando realmente el niño ya tenía su sistema inmune un poco más fortalecido. Hoy por hoy pues hay otras, pues la mujer también trabaja, tiene otras condiciones muy distintas a las que tenía antes. Pero la misma Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, recomienda que se amamante de manera exclusiva o se ofrezca lactancia exclusiva los primeros 6 meses de vida y se continúe por lo menos hasta los 2 años, ni siquiera hasta el okay. año. Antes decían hasta el año, ahora ellos dicen hasta los dos años. Y podemos continuar el tiempo. O sea, que amamantar, dar leche no es, en ningún momento es dañino, siempre va a ser beneficioso. Para nada, siempre va a ser beneficioso y aunque digan, hay un niño de 4 o 5 años pegado al pecho, el pecho es mucho más que simplemente alimentar. Es el lugar donde el niño encuentra seguridad, apego. Cuando se siente inseguro, recurre al pecho. Independientemente de la edad que tenga el niño, esa leche que produce esa mamá, que es en una cantidad muy distinta a la que producía en los primeros meses, contiene los nutrientes que ese niño necesita en esa etapa del desarrollo. Y eso es otro punto positivo que tenemos con la lactancia. Nuestra leche va cambiando de acuerdo a las necesidades de mi bebé. Es verdad que la primera leche es la más importante. ¿Cómo es que le llaman el colostro? El calostro. Realmente, la leche materna de manera generalizada, lo que pasa es que el calostro va evolucionando. Pasa de calostro a leche transicional, luego a leche madura. Todas son igual de importantes, lo que pasa es que el calostro es bien rica en anticuerpos. Así que el primer shot, como uno dice... Bueno, por lo menos le di los primeros shots a mi hijo, los primeros 2 meses, por lo menos. Yo sufría y después yo dije, bueno, por lo menos le di algo. Es rica en anticuerpos, claro que sí. Y así, yo siempre le digo a las mamás, independientemente de la cantidad de tiempo que tú hayas logrado ofrecer el pecho a ese bebé, es un beneficio que ese bebé recibió porque no únicamente lo recibe a corto plazo, son beneficios que se van a reflejar a largo plazo. ¿Y qué resultados se han visto? O sea, hay estudios que dicen que son menos propensos a enfermarse, son más fuertes, mejor memoria, ¿verdad? Perdona que te pregunte, sí, pero... Sí, no, tranquila. Desarrollo del cerebro. Vemos que estos bebés en los IQ salen mucho más elevados que los niños que son alimentados con otros métodos. Menos riesgos de condiciones crónicas como diabetes, okay. que es una de las cosas y una de las razones principales por las cuales esto sucede. El bebé amamantado controla qué cantidad de leche extrae del pecho, a diferencia a cuando ofrecemos una botella que tendemos a sobrealimentar a los bebés. Sí, entonces son dos cosas diferentes. Y vamos a ver que la gordura del niño lactado es muy distinta a la gordura del niño alimentado con otros métodos alternos o con otros sucedáneos de leche, por decir fórmula.
No solo eso, además de condiciones respiratorias, asma, condiciones cardíacas, la visión. En muchas ocasiones escuchamos de los fabricantes de fórmula decir, a tal fórmula le añadimos tal ingrediente. Obviamente, la base para ellos es la leche materna. Hay componentes en la leche materna que nosotros no vamos a poder empacar. Y es imposible, ¿verdad?, duplicarlos o clonarlos. ¿Estamos hechos para eso? Claro, claro. Y uno de los componentes que hace poco pues se daban en estas leches era el DHA y el ARA, que es para el desarrollo tanto de la visión como del cerebro, y eso lo tiene ya la leche materna de por sí. Yo tengo una de mis, yo he contado todos mis secretos en esto. En dos podcasts yo suelte todos mis secretos, gracias. Pero yo tengo otra, yo tengo muchas hermanas, somos un montón. Y yo tengo una hermanita que ella dice, la leche materna es buenísima hasta para rejuvenecerse, rejuvenecerte. Y ella lacta a su nena y ella tiene una maquinita y ella va, yo la he visto hasta en un pop. Ella no bebe ni nada, obviamente, porque ella está consciente, pero ella se pone la máquina y ella sigue hablando. Ella tiene una máquina esa que... Inalámbrica. Que inalámbrica, y es lo más gracioso del mundo porque ella se la... Y yo la miro y está jangueando, está hablando, y las tiene puestas y está hablando contigo y está sí, extrayendo. Y es súper graciosa y ella me dice que la leche materna es muy buena hasta para rejuvenecerse y ella se la toma cuando si le sobran, ella se la toma y se la reparte entre las amigas. Eso es verdad, mira acá. Pero dicen que es súper buena a ese punto. Sí, ¿mito o realidad? Bueno, hay mucha evidencia de beneficios que tiene la leche materna. Incluso hoy en día hay estudios porque la leche se ha descubierto que en la leche materna hay células Hamlet. Son células anticancerosas. Me están aclarando con facts, viste, muy bien. Y hoy en día están realizando estudios porque se ha visto que pacientes que han consumido de esta leche... estas células Hamlet atacan las células cancerosas, pero no las sanas, a diferencia, por ejemplo, de una quimioterapia. Wow. Así dicen que es una alternativa. Que es mágica. Sí. La leche materna no se bota, usted guárdela, désela a alguien, no sé. Bueno, porque tú puedes darla para otra, ¿verdad? Para se otro puede niño. Donar. En Puerto Rico, pues esto lo hacen ya con gente que es más allegada, porque en Puerto Rico no hay bancos de leche donde la leche pueda pasar por un proceso de pasteurización antes de ser ofrecida a otra madre, pero sí pueden haber acuerdos entre madres donde probablemente el médico mande a hacer un CBC, una prueba generalizada, donde certifique que esta mamá no tiene ninguna otra condición y pueda donar esta leche. Sí se dona, y máxime si son de familiares o personas que son allegadas. Eso ocurre más interno que pues escucharlo por ahí abiertamente. Sí, 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 sí. Pero de las propiedades de la leche, en otros países también la utilizan para sanar heridas, para cuando super tenemos rash en la piel. En Puerto Rico también se utiliza, si ya la leche, pues mamá no la va a utilizar con su bebé por X o Y razón, se hacen jabones, se hacen prendas, o sea, hay tiene múltiples beneficios. Sí, muchas maneras de utilizarla. Ya no hay duda, señoras y señores, esto es... una realidad. Nunca descarte leche, pero en cuanto a la donación, sí tengo que ser responsable y dejarle saber, siempre notifícale a tu proveedor de salud si estás contemplando la donación para que se aseguren de hacerlo de una manera correcta, que sea claro. Adecuada y que no ponga pues en riesgo la salud de ese bebé. Lo importante es darle leche materna al niño. Yo creo que obviamente la conexión y todo esto también es importante, pero que consuma esa leche. Durante el proceso de consumirla, no debería estar comiendo nada hasta que por lo menos llegue a los 6 meses, ¿verdad? Se supone que hasta los nada 6 meses, sólido. Exacto, se supone que no consuma nada sólido. Obviamente a veces pueden haber condiciones gastrointestinales que pueden llevar a que el médico dé otro tipo de consejo. La realidad del caso es que en la gran mayoría de las ocasiones no se da absolutamente nada hasta después de los 6 meses, que es cuando el sistema digestivo de bebé ya puede tolerar otro tipo de alimento. Y compensa, porque la recomendación viene a raíz de que las cantidades de hierro en ese bebé van a disminuir. Gran parte del hierro que el bebé tiene durante esos primeros 6 meses de vida lo obtiene a través de la placenta. Por eso es tan importante. La placenta es otro podcast, pero también es bien, tiene múltiples beneficios, claro. Pero eso es en otro momento. Exacto. Además de que, a través de la placenta y de
del torrente sanguíneo del bebé, porque la placenta está filtrando también todo, y esa sangre le corresponde al bebé y es rica en hierro. Pero la recomendación de introducción de alimentos complementarios ya viene a los 6 meses, y es porque en muchas ocasiones pues los niveles de hierro pueden estar afectados. En ocasiones se combina la fórmula con la leche materna por situaciones extremas, pero lo ideal también es no combinarla. Es dentro de lo que pueda. Se mantenga con su lechecita materna. Claro, en muchas ocasiones le hacen recomendaciones a las madres: mamá, tienes que suplementar con X o Y cosa. Lo he escuchado, por eso te lo estoy comentando. Antes de suplementar, es bien importante que se le ofrezca la oportunidad a la mamá de dejarle saber que ella también puede suplementar con su misma leche. Ella puede amamantar y extraerse al mismo tiempo, y esa leche que se extraiga se le puede dar adicional al bebé y no tiene que recurrir a otro tipo fórmula de... fórmula. Claro. Pero son cosas que pues requiere de educación, porque no es únicamente el educar a la mamá. El personal que te recibe, por ejemplo, en una institución hospitalaria tiene que estar actualizada y educada. En muchas ocasiones estos protocolos no van alineados a lo que realmente debe por ejemplo, asistencia a estas madres durante la estadía hospitalaria. Tenemos que muchos hospitales no cuentan con esta asistencia, y es una orden administrativa del Departamento de Salud que exige que en cualquier hospital que haya unidad materno-infantil debe haber una persona que oriente, eduque o asista a estas madres en el proceso. Bello. Y luego, según lo que estaba leyendo antes de irnos, buscar un pediatra que maneje lactancia, que vaya acorde, ¿verdad?, con tus ideales de lo que tú quieres hacer y cómo tú quieres desarrollar a tu niño. Definitivamente. A veces es bien complicado el tú querer pues llevar a cabo este proceso, por ejemplo, y tener un pediatra que constantemente que te está cuestionando. O te está dando forma. No te preocupes, dale de otra mi gen. Sí, o hace comentarios que ponen en duda la capacidad que tienes para el proceso. Así que ese pediatra debe estar actualizado, debe estar educado. Lamentablemente en Puerto Rico son muy pocos los pediatras que están asesorados con relación a la lactancia. Por facilitar el proceso, dale fórmula ya. Claro, y no es decir apoyo a la lactancia, porque muchos dicen apoyo a la lactancia, es saber manejarla. Presenté una situación, por ejemplo, estoy sangrando en los pechos, ese pediatra debe saber, pues ok, mamá, vamos a sentarnos, vamos a colocar al bebé a ver qué es lo que está pasando. Sí, un pediatra que sepa también. Definitivamente, definitivamente. Wow. Como dijimos ahorita, es un tema que podríamos estar aquí muchísimas horas hablando. Y un tema muy lindo y muy natural, así que te agradezco mucho que nos haya acompañado, Melissa. No, a ustedes por la invitación. ¿Algo que quieras decir rapidito antes de irnos? Importante y clave, fundamental, la educación. Vamos a educarnos, no esperar a tener a bebé en brazos, vamos a educarnos desde antes y vamos a ir acompañados a esa educación. Esas personas que usted sabe que van a estar ahí apoyándole a usted esos primeros días, o que van a estar con usted en casita, dígale que les acompañen, porque de esa manera esas personas te van a poder apoyar, ¿verdad?, de manera positiva durante el proceso, porque tienen la misma información que tú tienes. Y esa parte es bien importante. Definitivamente. Gracias, Melissa. Ay, gracias a ti. Hasta la próxima. Claro que sí.